La quinoa es fuente de carbohidratos y no de proteína. Cuando yo digo esto, la gente se sorprende y es como, ¿qué? ¿Cómo así? Este video va enfocado sobre todo a personas que estén haciendo Meatless Monday, es decir, no estén comiendo carne, estén comiendo más proteína vegetal o hagan plant-based, o sean vegetarianas, veganas o simplemente sean curiosos de la nutrición. Entonces, la quinoa no es una fuente de proteína. La quinoa se hizo famosa, es un pseudo cereal que en realidad sí tiene un poquitico más de quinoa, un poquitico más de proteína que con respecto a otros cereales. Sin embargo, sigue siendo fuente de carbohidratos. Si uno se va a mirar la composición nutricional, la quinoa tiene más o menos entre 13 y 16 gramos de proteína por 100 gramos de producto. Y si uno mira sus carbohidratos, tiene más o menos unos 50 gramos por 100 gramos de producto. O sea, eso quiere decir que lo que más tiene es carbohidratos. Entonces, si uno lo compara también con otras fuentes de proteína vegetal, la quinoa tiene de 13 a 16 gramos de proteína y una leguminosa, que con leguminosas me refiero frijol, garbanzo, lenteja, arveja, que son leguminosas, que son fuentes de proteínas vegetales, tienen entre 23 y 25 gramos de proteína por 100 gramos de producto. Entonces, siendo estas pues un mayor aporte o una mayor fuente de proteína vegetal. Entonces, el escenario ideal, o qué sería lo ideal, que uno pudiera mezclar estas proteínas vegetales con cereales o pseudo cereales como la quinoa. La quinoa se hizo muy famosa y muy popular a partir del 2013 porque la FAO la nombró como el alimento del año. La FAO es una organización de las Naciones Unidas que se dedica también a trabajar con población vulnerable y muchos productos alimenticios se hicieron enfocados en población vulnerable, teniendo o a base de quinoa porque tenían una mayor fuente de proteína. Entonces, si en estas poblaciones, pues las poblaciones vulnerables no consumen proteína y tienen déficits nutricionales por esto, por temas económicos, más que porque quieran ser vegetarianos o veganos. Entonces, en poblaciones vulnerables, el consumo de este tipo de proteína, pues debe buscarse de qué manera se apoya para mejorar el desempeño nutricional. Y en el 2013 la FAO hizo muchos productos y hizo, digamos que promocionó desarrollar productos a base de quinoa, precisamente porque tenían un poquitico más de proteína con respecto a otros cereales. Y los cereales obviamente son de mayor acceso económico que comprar cualquier otra fuente de proteína animal o etcétera. Entonces, otra de las cosas por las que se hizo famosa la quinoa fue por su biodisponibilidad. Entonces, se decía que era mucho más biodisponible que otras fuentes de proteínas vegetales. Sin embargo, se han hecho estudios comparados con leguminosas y las diferencias no son significativas. Entonces, definitivamente no. Esto se los dejo porque he visto mucho que a nivel saludable, en muchos lugares, tú encuentras que como fuente de proteína te ofrece quinoa. Y no es así. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un video cortito de claridad y que tengan un bonito día. Chao, chao.